Les damos la bienvenida al acto de entrega de viviendas del programa Reconstruir, ex Plan Federal en Indio Rico. La verdad que es un honor estar hoy acá frente a ustedes y creo y me parece que van a estar de acuerdo conmigo que ya era hora de que estas viviendas que hoy estamos por entregar le pongan nombre y apellido. Los felicito y que sean muy felices. ¿Contentos? Bueno, yo también. Tanto como ustedes. Miren, les voy a contar una anécdota del año 2011. En el 2011 yo fui candidato a intendente, repartiendo boletas, y acá a unos 100, 150 metros, una vecina que me recibe la boleta me dice: ustedes tienen que terminar esas casas que están ahí, ¿no ven que es una vergüenza? Y yo me acuerdo que le dije, si me llegan a elegir, las voy a terminar, o voy a hacer lo posible para terminarlas. Perdí las elecciones, así que no fui intendente en esa oportunidad. Estamos hablando que empezó esto en el 2008, pasaron 15 años. Y gracias a Dios, hoy estamos entregando estas viviendas que se construyeron en Indio Rico. Mañana vamos a entregar las últimas 24 de este mismo plan en Pringles y vamos a haber terminado todas. Y lo que en un momento era un monumento al abandono, una platea o una parecita que estaba levantada y se estaba deteriorando, hoy son casas, ahora son casas, pero a partir de este momento de que ustedes tengan la llave, se van a transformar en hogares. En un hogar uno cría a los hijos, en un hogar uno imagina, en un hogar uno sueña, en un hogar uno se proyecta. Ustedes van a tener la posibilidad de en estas casas construir su hogar. Así que quiero felicitarlos, pedirles que lo cuiden, que lo valoren, que sean buenos vecinos, disfrútenlos, vívanlos con plenitud, con felicidad, porque este es uno de los momentos más lindos que puede tener cualquier familia, que es entrar por primera vez a su casa.